makan mulai. Sí, en Corea un poquito. Pues como para molestar. Ah. Molestar a los no. amigos. Ajá, y aquí es como de persona que le gusta el anime, la cultura japonesa. Pero yo creo que me sentí. 자기 막 뭐, 나 그냥 말고 하는데 길거리에서 자기 오타쿠라는 거야. 내가 뭐지? 이랬는데. Sí, es que otaku es una palabra un poquito negativa en Corea. Pero aquí no. Y es muy, de hecho aquí es muy raro ver como a turistas coreanos o japoneses. Es que aquí estamos en Morelos. Sí. Y el nombre se le atribuye a ese señor que está ahí. Ah. Sí, mira, con el sismo se cayeron varias. Puchi. Bueno, ya tienen la Sakura, ¿no? Sí, nosotros. Sí, Sakura. Nosotros, ¿sabes que tenemos un árbol similar? Sí, sí, sí. No, y aparte hay uno que es florece rosa. ¿Eso cómo se llama? Este. Tabachín. ¿Ah? Creo que es un tabachín. Tabachino. ¿Tabachi? Tabachino. ¿Tabachino? La flor rosa. ¿Cómo ya está? Y aquí siempre en Cuernavaca, Morelos, siempre hay flores. ¿Sí? Por eso se dice la eterna primavera. Sí. Hay mucha gente descansando aquí en el parque. ¿Qué es ese edificio? Es el Palacio de Gobierno, donde están funcionarios y todo eso. Y ahí está el gobernador. Aquí, el estado. Es como un presidente de cada estado. ¿Sí? Eso se dice gobernador. Y hay mucha gente aquí. Sí, porque es una zona común, es el Zócalo de Cuernavaca. Y Cuernavaca es como la capital de aquí del estado. Ah. Y aquel ¿cómo se llama? Kiosco. Ese kiosco es, pues, por así decirlo, como famoso. Porque es el mismo diseñador que el de la Torre Eiffel. ¿Y qué son las fotos? Ah, es que, por ejemplo, luego cuando, o sea, fallece alguien, por así decirlo, de frecuencia, ponen fotos. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo son los horarios de trabajo normalmente en México? Es que depende, por ejemplo, los de gobierno son de 8 a 3, 4. Oh, wow. De 8 horas, jornadas de 8 horas. Y hay unos de 12, o sea, depende. Y casi siempre son o turno de la mañana y tarde. ¿Sí? Y noche, o turno de la tarde, los funcionarios del gobierno. Y ya veo los estudiantes. Ah, sí, y salimos temprano, solo son 7 horas, 6 al día lo que estudiamos. Qué suerte. Allá es más tiempo, ¿no? Oh, sí. Por ejemplo, en la primaria entran a las 8 y salen a la 1. Wow. En la secundaria ya entran a la 1 y salen a las 2. Entran a las 7 y salen a las 2. Y ya de ahí es el mismo horario para la universidad y para la preparatoria. En Corea, la primaria creo que hasta 3 también. ¿Sí? Sí, 3 de la tarde. Sí, hasta 3. Secundaria hasta 6. Sí, pero después también la academia privada. Te das cuenta que tenemos, aparte del rosa, también hay uno que es así, medio amarillo, y se pone todo de amarillo. Oh, se le llama lluvia de oro a ese. Será muy bonito. Sí. Esta zona es para los animes, especialmente los japoneses. Eso es muy, muy popular en Corea. Hace mucho estos días. No sé si es también popular en México. Computadores. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí hay un banner de este, ¿sí? Pero no lo llevamos. ¿Nos podrías dar uno, verdad? Sí, ya yo tengo. Sí, gracias. Ya me siento que son más o menos como YouTube.
¿Cómo se llama la catedral? Así es, catedral. Ah, solo catedral. Ajá, la catedral. ¿Es la única aquí? En... Es que hay varias iglesias. ¿Sí? Y conventos. Los conventos... Qué bonita. Mira, está ahí, es grande. Sí. Al contrario, por ejemplo, una iglesia nada más es de ese tamaño. Ah. Pero la catedral tiene como tres iglesias dentro de ella. Wow. Y entonces la gente que vive aquí siempre... Como a mí se puede ir a misa ahí. Ah. Ahorita está cerrada por lo del sismo que pasó y se cayó. Se cayó unas partes. Ah. No sé qué es. Porque hay mucha gente. Es una escuela. ¿Sí? Sí, ya van a escuela. Los niños. Ah, esperando a sus niños. Sí. Ah, sí, escuela primaria. ¿Es escuela primaria? Sí, es primaria. Sí, Benito Juárez. Interesante. ¿La escuela siempre se ve así? ¿No? ¿Se ve así siempre las escuelas? Es que son diferentes, o sea, no todas las escuelas tienen como la misma estructura. Mm. Esta de aquí, por ejemplo, aprovecharon el edificio. ¿Sí? Lo hicieron así. No, y aquí como que todas las escuelas tienen diferentes. Ah, oh, qué bueno. Pero nada, no, lo único con lo que identificas es que dice escuela primaria. Sí. Mira, ahí este es otro. Es la misma, pero es de cuenta que están en diferentes. La de tiempo completo. Es que aquí trabajan lo que es la mañana y la tarde. Ah, sí, la tenemos primaria. Así algo así en Corea y también. Entonces, wow, me gusta el color. Es uno de mis colores favoritos, así. No he estado en la Ciudad de México, pero... Es diferente, ¿verdad? Sí, con Morelos. ¿Verdad que sí es diferente? Sí. Cuando yo siempre veo esta flor, yo siento que es como la Navidad. Hay un bar aquí, la piscina. ¡Qué bonita! Ahorita vamos a Zócalo, ¿mata? Para vender los boletos para el evento. Ah, porque soy bajita, no pude tomar la foto aquí, así que tuve que hacer aquí. ¿Dónde está mi? Okay. Ferrocarril. Síguenos en Instagram. ¿Cómo se llama? Linau0124. Demasiado largo. ¿Y tú? Coreanita. Sí, coreanita y Suhyun, pero ahí. ¿Cómo se dice eso? Una línea. No, ¿cómo se llama? Yon bajo. Coreanita y un bajo. Yon bajo. Coreanita y un bajo Suhyun. Y esto yon. Yon. Ah, guión. I-O-N. ¿Qué? U. I. Ah, guión. Guión bajo. Pensé que será guión alto. Alto y bajo. O medio. Sí. Todavía hay mucha gente en esta hora. Hay mucha gente, está lleno. Sí. ¿Ustedes conocen este restaurante? Díganme en los comentarios si hayan venido por alguna vez. Me gusta este azul. Pensé que son las ventanas. Y el techo se ve como lo de Corea, como tradicional. Me gustan mucho los diseños de los edificios, de las casas y todo. Muy colorado, me gusta mucho. Qué bonito este lugar. Muy tranquilo. No hace ruidos. Y el buen tiempo, todo es perfecto. Es que no hay unos jardines, no hay jardines así en Corea. Solo en Jeju, isla de Jeju, sí. Pero no es como que vivo en Jeju, ¿no? El aire fresco, muy diferente de lo de Corea. Ya está haciendo vlog también. Puedo relajarme
En algún lugar muy, muy tranquilo, así me gusta mucho porque la ciudad de Seúl está muy, muy ocupada siempre. Mucha gente en la calle y no puedo meterme en silencio, en serio. Hasta en el apartamento es que vive muchas personas, siempre hay algunos ruidos, al menos un poco. Este, como pueden ver, es el lago más grande aquí de este jardín. Y vamos a ver así, sí, fuente. Y el lago está allá. ¿Y eso cómo funciona? Para qué? Tomar una foto arriba. Sí. Con el árbol muy alto. Está grande. Tomar una foto con nuestro amiguito morelense. Oh, dato. Yo quiero una foto. Sí. Pero ¿por qué no tiene? Felipe, el mexicano. Sí, sí tiene. Bueno, aquí no tiene, pero. Ah. Normalmente sí tiene, ¿no? Normalmente sí tiene, lo mutilaron aquí. Lo que trata es que está así. Sí. Ajá, así. Exactamente. Añón. ¿Qué haces? ¿Cómo está? Oh. Oh. Dijo algo. Blanco. Dijo algo. Súper blanco. Él también. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás borracho? Chinta. ¿Quiero tiempo? Muy bonito tu color. ¿Qué estás haciendo? Bailando. Bailando. ¿Qué están haciendo? Ellos dos están enamorados, creo. Sí. Y está celoso. Ok, no hablará con él. Muy bien. Bájate. Tiene miedo. Está pensando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A mí me gusta cámara. Ven acá. Ven, ven. Vente para acá. Ven, ven, ven. Queremos pasar por allá, pero sí. No podemos. Está cerrado. Y no puedo nadar. No. Dicen aquí, te chupó el diablo. Sí, estamos a la venta de los boletos para Asian Fest. Nos hemos encontrado como tres o cuatro de nuestros suscriptores o seguidores y hemos tomado unas fotos con usted, con ellos. Y hay muchas personas que están mirando a esta Pikachu. Esta Pikachu es para los anuncios de Asian Fest, para que la gente vea. Hay mucha gente. Los seguidores fueron muy, muy amables. Ya estoy emocionada de verlos. Sí. De nuevo en el evento. ¿Sí? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Karumi. 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Hola. ¿Vives aquí en Morelos? Sí. Ah, sí. Soy de aquí de Cuernavaca. Ah, de Cuernavaca. Qué bien. Qué bueno. Qué bien. Así encontramos de repente. Sí, de repente. ¿Sí has visto unos videos? Sí. ¿Nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Estabas caminando solo y ¿sí? Nos encontramos? ¡Sí! ¡Así es porque! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! Sí, es que vi al Pikachu y dije, ¿sí? ¡Vamos a ir a ver! Y en eso me dieron el folleto y... ¿Sí? No. ¡Qué cute! ¡Cute! Sí, muy cute, muy cute. Sí. ¿A dónde vas? Yo justamente hacia mi casa, pero teníamos que cruzar por aquí. Nos regaló un amigo mexicano. ¡Sí! Y ya se fue. Ya se fue. Qué amable, gracias. También va a venir al evento.
una vaca morena. Muy, muy cute. Oh, cute. Muy cute. En serio, sí. Vino aquí solo para vernos, en serio, ¿verdad? Sí, corrí, tuve que correr. ¡Qué emocionada! Sí, muchas gracias. Qué cansada, pobrecita. No quiere, no quiere la rusa. No puede agregar. Quiero regalarte uno. ¡Ah! Oh, wow. Estuve muy sorprendida. No sé qué puro barrel, porque está. No sé qué decir. Ellos la regalaron como una canción de Mañanita, Las Mañanitas. ¿Mm? Y no sabía la canción, así que no sabía que es para mí. Wow. Era para ti. Los mejores. Así son mexicanos, ¿no? Qué bueno. Qué amable. Wow, ya quiero vivir aquí. Mucho cariño. Sí, mucho cariño. Wow, casi lloré. ¿En serio? No, la verdad, ya lloraste poquito. Sí, poquito. Solo unas lágrimas, ¿no? Intenté no llorar. No es posible. En México siempre es sorpresa de amigos mexicanos. Mm. Gracias. Qué amigos. Sí. Okay. Ya tranquila, ¿no? Sí, un poquito. ¿Y 국물은 뭐야? 그냥 계속 la sopa. Yum. Muy rico. Es quite. Ah, es quite. Ya comimos todo. Me gustó mucho.